Saludos tengan todos y bienvenidos a otra edición más de ¿Qué es lo nuevo en JR Crombal? Como todos los jueves, por nuestra página de Puerto Rico Tero Show en Facebook, también en el canal de YouTube PRTC Tero Video, en las redes sociales de JR Crombal, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, y también en el canal de CJPB Entertainment los viernes. Bueno, Juan, estamos aquí directamente, estamos en el estudio de Juan prácticamente, porque aquí es donde él graba. Pero hoy nos encontramos en la tienda JR Crombal en Santa Isabel, Puerto Rico. Dímelo, Juan, ¿qué le cae, papi? Dímelo, Charlie. ¿Sabes qué? Me está riendo ahora mismo porque se supone que cuando empezamos el programa, confiado, y yo me quedé mirando a la cámara y me quedé como que, espérate, empezamos. Gente, ya ustedes saben, aquí estamos, Charlie, de nuevo. Estamos aquí para llevarle a nuestra gente que es lo nuevo que ha llegado a la tienda JR Crombal. Pero gracias a Dios, dándole muchas gracias primero que nada a Papito Dios por tenernos aquí de nuevo. Pasamos por una situación, por un huracán, que pues para muchos no lo valoraron, como yo digo. No pensaron, esta última palabra, rápido ahora, pero sí dieron eso, agua nada más. Pues mira, gente, lamentablemente, pues la agua nada más trajo muchos problemas. Y pues aquí les soltamos y les mandamos un saludo a todos esos camioneros que, pues, de alguna manera u otra han tenido una pérdida de su pertenencia o algo así. O sea, oye. No, y los que dieron la mano también en la recuperación de la isla. De la isla, y estamos trabajando en eso. Porque también, pues, el deseo de recuperarse, incluso también a la gente de Santo Domingo que pasó ese huracán y en Orlando, que ya los cogió y le hizo un poquito de su desastre allí. Ya tú sabes. Que nos ven allá en toda la Florida, tengo familia de la Florida también, y de verdad, y amistades que son de allá, así que espero que están bien y este para ustedes. Seguro que sí. Bueno, antes de comenzar, vamos a dar una noticia ahí. Primero que la gita del camionero edición número 10 se pospuso porque se supone que fue para esto mismo que pasó. Ahora va a ser para el 23 de octubre, ¿ok? ¿Y en dónde, Charlie? En la pista de Arecibo. En Arecibo, papá. Y entonces, lo otro, que vamos a tener una sesión nueva ya pronto con nuestro amigo y nuestro hermanazo Miguel Mojica, el Prezi, aquí, que vamos a hablar de historia y esas cosas. Y eso va a ser ya pronto. Y para terminar con las noticias de lo que va a venir en el programa, vamos a tener cada mes, un domingo al mes, un super programazo, el super domingo de JR Crombal, que se va a grabar aquí directamente desde la tienda. Y va a ser un domingo al mes, así que oye, ya claro, los equipos están llegando que vamos a utilizar para grabar el programa y esas cosas, así que ya lo saben. Un domingo al mes, el programa de que es lo nuevo en JR Crombal es Super Domingo, así que ese es el nombre que tenemos tentativo, pero ya pues, seguro que sí, para mejorar la calidad de audio, mejorar la calidad de vídeo, ya tú sabes, estar un poquito a la vanguardia con ustedes y que sea de calidad el programa. Exacto. Y ya tú sabes, y trayendo la información que ustedes necesitan. Y domingo, que estamos relax, estamos en la casa, estamos más tranquilos y tenemos más tiempo para sentarnos a ver qué es lo nuevo para comenzar el lunes. Exacto. Rapidito, entrar por esa puerta y adquirir lo que ustedes necesitan. Siempre he dicho que los domingos es para descansar, para ver lucha libre y ahora para ver qué es lo nuevo en JR Crombal. Así es. Así que ya ustedes saben, mi gente. Lo esperamos ahora los próximos domingos de un domingo al mes con el, ¿cómo se llama? Con el Super Domingo de JR Crombal. El Super Domingo, ya ustedes saben, trayendo todo lo que ustedes necesitan para su vehículo de trabajo. Ok. Exactamente. Bueno, ahora vamos a comenzar, pero antes de comenzar con el programa, quiero decirles que esta sesión de qué es lo nuevo está de ustedes por la tienda especial en piezas y accesorios para camiones y pico, donde estoy ahora mismo, para JR Crombal, que están ubicados en Santa Isabel, Puerto Rico. Cuca, perdóname, eso te toca ahorita también. Están ubicados en Santa Isabel, Puerto Rico, y con el número de teléfono 787-901-0702, abierto de lunes a viernes de 9 a 6 y los sábados de 9 a 5. Así que, bueno, empezamos. Ope, sí, mi gente, ya un par de semanas ausente. Nos siguen llegando mercancías, gracias a Dios estamos preparados para esos próximos eventos que se van a reanudar nuevamente, y vamos a estar pendientes y vamos a estar presentes con todas las máquinas acicaladas, ya tú sabes. Y Charlie, mira, esta semana nos vamos primero con los transportistas escolares, mi gente. A ver si podemos ver la toma por ahí. Llegaron nuestros manteles escolares. Llegaron nuestros manteles escolares, mira. Tanto en rojo como en amber.
y el Clear, que ya lo tenemos disponible también. Así que las máscaras escolares, mi gente, para todas esas guaguas, son transportes escolares. Saben que se pusieron bastante escasos los máster, pero mira, JR nos llegaron grandes cantidades. Ya los muchachos de acá del área cerca se han llevado sus cantidades y con eso nos queda bastante. Así que pueden pasar por acá para adquirir sus máster escolares con la marca de la línea Peterson. Son muy buenos en calidad y muy buenos en durabilidad. Así que para el facheteo, para lo que usted quiera, para ponerlo, son muy buenos los máster escolares. Junto con eso, ¿Qué tenemos? Dale, mira, nos llegó ¿cómo podemos decir? Este es un retrovisor, que es le decimos la burbuja, ¿no? Porque mayormente le consideran la burbuja al redondo, pero la gente de Gran General sacó este nuevo retrovisor, que es rectangular. Rectangular es para darle un toque diferente a nuestras máquinas, así que es lo último, lo nuevo que sacó la gente de Gran General con los retrovisores en cuestión de la burbuja o los retrovisores pequeños. Así que es lo nuevo esta semana. Tenemos disponible ya para que pongamos esas unidades. Lo puedes poner en cualquiera de las dos posiciones y se ve fantástico porque combina, ya que el grande es cuadrado, es rectangular también. Así que lo ponemos en ambas direcciones. Más visibilidad a la hora de manejar, la de su reversa. Así que ya sabes, eso es otra de las cosas que llegó. Junto con ellos, como ya mostramos, Charlie, el de 6 y el de 8. También disponible, que llegaron para rellenar esas góndolas. Ya tú sabes. Y uno de los más esperados también, Charlie. Ajá. Además de esto, son los aros. Traemos los aros, mientras nos llegaron los aros 22.5, 8 rotos. ¿Lo estamos viendo ahora mismo? Esos son los aros 22.5, 8 rotos. Para todas esas grubitas que son freno de palo, para esos camiones que no son freno de aire y que son de, en vez de 10 pernos, son de 8 pernos. Pues mi gente, ya te saben. Llegaron unidades, se van como esto, muy escaso ese arito, y es 8 rotos, 22.5. Así que ahí lo bueno de eso, Charlie, que no tenemos que hacer entonces el invento cuando queremos cambiar de 19 a 22 y solamente nuestro vehículo es de 8 rotos, pues hay que buscar un spacer o modificar el aro. En este caso, ya este aro, pues ya es de fábrica, sí, 8 rotos, 22.5. Oh. Junto con eso, Charlie, los quarter fenders, mi gente. Los quarter fenders, 19.5. Los quarter fenders, 19.5 y 24x24. Así que bastantes unidades nos llegaron. Están disponibles para todas esas grubitas, para todos esos tumbecimas, para todos esos camiones pequeños que nos gusta, de aro, que tienen aro 16, aro 19. Los tenemos. Y el que tiene aro 22 y aro 24.5, esas grúas más grandes, pues tenemos los quarter fenders. Y así que viene ya con su tornillo, con su tubito para ponerlo en el chasis si nunca lo había puesto. Es un kit completo, su chapaletita. Es un kit bien completo. En cuestión de los quarter fenders, llegaron bastantes unidades también, mi gente. Así que pase para acá para que pueda buscar lo suyo rápido. Y también, Charlie, gran variedad, porque lo puedo decir duro. Gran variedad de centro, ya sea el de plástico regular, que es el que tiene Charlie ahora mismo, está mostrando ahí. Tenemos los centros premium, delanteros y traseros. Tenemos centro de metal también para los aros de 8 rotos, que le acabamos de mostrar casi ahora. También en metal, que pues ya que en plástico no se consiguen, pero sí se consiguen en metal, tanto para atrás como para el frente. La gente de Grand General, ya te saben, gran variedad de centros. Y junto con eso que acabamos de presentar hoy, hay bastantes cosas, Charlie. Estamos rellenando, Charlie. Tenemos mucho para rellenar góndola, gracias a Dios. Así que nos están llegando, como les dije, centros, barritas, LED. Nos están llegando los foquitos de 2 pulgadas. Nos llegaron de las micas de ovaladas, rectangulares, 4 pulgadas. Oye, pesitas nos están llegando. Nos están llegando, ¿qué más? Luces por todos lados, por el fender. Bastantes cositas, gracias a Dios, nos están llegando. Estaba un poquito difícil la cosa con esto de Fred Jacksonville. Tuvo un atraso un poco en algunas embarcaciones debido al huracán Ian, pero ya se está poniendo todo en órbita, así que estamos próximos a tener más mercancía para mostrarle a ustedes de lo que está llegando a Santa Isabel. Seguro. Así que mira, para los camioneros está bien surtido aquí en JR Rumpel. Claro que sí. Y pues, nos encantaría enseñar la tienda, pero ¿verdad, Charlie? No es nuestro estilo. En nuestro estilo se lo vamos a presentar paso a paso, claro. Cada producto. Pero nada, mi gente, ya saben, cualquier cosa, nos llaman, nos comunican,
Juan, sepárame esto, vea que voy por ahí, que los másteres, esto, lo otro. Rápido. Aquí está. Esto es Charlie. Los guías, mano, nos acaban de llegar y el blanquito es un guía que yo personalmente decía, un guía blanco. Y no, Charlie, un guía blanco en el camión blanco es precioso. Es precioso. ¿Y sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Que me obliga el chofer a que tenga las manos limpias. Ah, a que se lave sus manitas, ya tú sabes, todo el tiempo. Porque ese guía. Y también para meter las manos, chofer, tenemos aquí también. También hay lavamanos y también por ahí, también hay gris ahí de todo. Pero mi gente, sí, nos llegaron bastantes unidades, el guía blanco, el guía de madera y azul es lo que nos tenemos ahora mismo disponible. Blanco, azul y madera. Ya es lo que nos llegan varios colores, pero por lo menos ahora en JR tenemos el blanco disponible en 18 pulgadas de tres tornillos. Blanco, madera y azul disponible. Y yo sé que también aquí tienes el bolillo para ellos, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí, también está el bolillo, también está el centro de en color, si lo quieres distinguir, en vez de ponerse lo blanco, lo azul, lo rojo, verde, el contraste, seguro que sí, para la de la bocina. Hay bastantes cositas, mi gente. Antenas, nos llegaron antenas de todos colores. Tenemos la antena todavía, Charlie, nos queda bastantes unidades de las antenas de colores. Hay excusa, hay antenas. Así que hay antenas rojas, hay blancas, hay azules, de 3 y de 4 pies, hay bastantes bases, hay sprines, así que estamos ready, estamos locos por surtirlo. Gran variedad de front lift en fiberglass. Visera todavía nos queda, allá atrás nos queda la de Cascadia, nos llegaron los matamosquitos de frente chino, ahí pueden ver los Ben Weiser ya tanto para Peterbilt, para Kenwood, Macal. Tenemos frente para International. Pasillas de frente chino, miren, bastantes cositas tenemos disponibles en JR Crompal, así que necesita, usted nos llama al teléfono que ya saben que tenemos en pantalla, que mencionamos tanto, que es el de la tienda o el mío personal. Y ya tú sabes, estamos aquí para surtirlo a ustedes y poner esos camiones como deben ser, luciendo siempre impecables. Así que ya tú sabes. Maestro, ¿qué es lo próximo? Bueno, ¿qué es lo próximo? Vamos, para lo tengo aquí. Voy a bajar un momentito, voy a quedar asesor. ¿Qué tal? Bueno, ahora nos vamos con los saludos. Oh, muchachos, tuve el placer de por videollamada el sábado, ¿no? Sí, fue el sábado. Tuve el placer de conocer, ya mismo vamos a decir quién es, pero vamos a comenzar. Con los saludos tenemos que nos saluda. Todos los saludos antes del huracán. Pero yo ese picho que siempre lo vamos a saludar, así sea uno, sea cosa. Pues comenzamos con Orlando Rivera, este es el combo, el combo de nosotros. Orlando Rivera, Manny Santana, Emiliano Correa y la persona que tuve el placer de conocer y yo, ¿verdad? Me hubiese gustado que. Tratamos de tenerlo, exacto. No es que. Me va a matar. Como me dice, no, que esto es lo otro, pero contra. Está en Puerto Rico, está en la isla, está celebrando su aniversario. Y pues no quisimos molestarlo. Tuvo la pena, nos dio el placer de darnos la visita el sábado a la tienda. Y le dije, otra, quisiera hacer el programa, quisiera hasta que estuvieras con nosotros, que no será Charlie personalmente. Pero pues sé que está paseando, sé que está disfrutando con su esposa nuestra bella isla y no quisimos molestarlo. Y fue a nada más y nada menos que. Y al presidente del Club de los Saludones de JR Crompal, Alessi Miranda. Y así que hermano, es verdad que fue un placer conocerte, que fue por videollamada, me hubiese gustado conocerte en persona, pero sé que en algún momento nos vamos a conocer en persona, así que de verdad que es un placer y ya que gracias por siempre estar pendiente del programa y por saludarnos, eso para mí, para Juan y para toda la producción vale un mundo. Claro que sí, seguro que sí. Es que y ya tú sabes, miente, Charlie, todavía no hemos resuelto lo del estreno. No, todavía. Todavía no hemos resuelto lo del estreno, pero miente. Estos videos antes salían, porque fue una. Lo comenté y lo traigo aquí en vivo. Porque el mismo presidente nos dice: mira, que no me llegó la notificación, que si esto es lo otro. Pues por eso, mira, vamos a estar tirando notificaciones el día antes para que estén pendientes a la hora, porque ya realmente. Y la verdad que ya Facebook pues nos quitó la opción de estreno, ahí sí se avisaba cuándo hay que pasar el cuándo corría el programa y eso. Y pues vamos a ver cómo lo podemos tirar los besos en vivo ya pronto. Pero mientras tanto, miente, pendiente.
que vamos a estar avisando días antes de jueves para que tú estés pendiente a al programa y eso. Y a los que nos ven por ver estos otros vídeos y CJPB Entertainment, gente, recuerden siempre darle like y comentar, porque eso ayuda a que crezca más el programa y la gente, YouTube nos ayuda en eso para el crecimiento del canal. Claro que sí. Que recuerden, ¿verdad? Suscribirse, darle a la campanita si no están suscritos. Y cuando vean el programa, pues le dan este like y si quieren comentar, claro, comenten. Sí. Eso, si se sale de usted, ¿verdad? Pues tampoco lo vamos a obligar. Claro. Pero eso ayuda, YouTube reconoce eso y ayuda al crecimiento del canal y del programa también. Claro que sí. Y aprovecharle, antes de que terminemos el espacio de los saludos, un saludo a uno de los auspiciadores de la página de Puerto Rico Trek Show, que es nuestro amigo Angelito Towi. Estuvo por ahí el sábado con nosotros, estuvo aquí buscando su mercancía y sus cositas para su grúa. Así que, cordial saludo, hermano. Un placer hermano, siempre Angelito, servirle, ya tú sabes. Uno de los auspiciadores principales de la página de Puerto Rico Trek Show. Claro que sí. Por eso le enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y ya sabe que cuenta con nosotros para lo que necesite para sus unidades. Claro que sí. Así que sí. Y igual que Angelito, igual que JR Crompar, usted quiere promocionarse en la página más sólida que tiene Puerto Rico de camiones, comuníquese con Charlie. Claro. Este, mire, que aparezca su número ahí, que aparezca su servicio, que aparezca su promoción dentro de la página, dentro del programa de JR Crompar. Así que claro, comuníquese con Charlie para que usted llegue a más personas y su negocio sea más visto por más personas en las redes sociales. Claro que sí, se da a conocer su compañía. Bueno, Juan, pues ya con esto damos por concluido la sesión de los saludos. Y ahora nos vamos con la más querida que me hizo falta esas pasadas 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas más o menos. Sí. A Cuca con GP, así que Cuca, vamos, activa el GP, vea. En 300 metros doble a la salida 76, luego doble a la derecha y llegar a JR Chrome Parts. Bueno, Juan, pues ya Cuca nos dijo cómo llegar. Cómo llegar en la dirección y esa cosa, pero te toca a ti y lo demás. Seguro que sí. Miente, ya saben, Cuca lo dijo, salida 76. Salida 76 en la 52. Ah, pero es que te falta si vienes del norte, si vienes del sur. Ok, de aquí, claro. Claro. Si vienes del norte, vienes del sur, sí. Vienes del este, Isla de Mona, vienes de Orlando, de la isla, donde usted quiera, salida 76. 76. Salida 76 en la número 52, en la autopista 52, es la salida 76 en dirección hacia Coamo. En la dirección hacia Coamo, no, en el kilómetro 9.0, ahí se van a encontrar con la cooperativa San Blas. Justamente en la parte posterior de la cooperativa está este majestuoso lugar, JR Crown Park. Así que estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ya ustedes saben, ¿a qué número? 787-901-0702. 787-901-0702. Seguro que sí. Miente, seguimos trayéndole buena información de todo lo que está llegando, todo lo que está aconteciendo. Seguimos trabajando duro para esos foristas, para esas trans, que es lo que están dando que hablar por ahí, para todos mis camiones tengan sus cositas al día. Así que mientras más mercancía vaya llegando, les vamos a estar presentando para todos ustedes. Charlie. Claro que sí. Bueno, Juan, pues. Gracias como siempre. Gracias, amigo. Gracias a ti, ¿verdad? Por recibirme aquí. Y ya ustedes saben. Y ahora vamos a tener nuestro programa los Super Domingos de JR Crompar. Aquí desde la tienda. Claro que sí, le vamos a estar llevando toda su información de lo que ha llegado en la semana, que es lo que llegó nuevo. Pero vamos a estar presentando domingo para que usted tenga la facilidad y la tranquilidad de vernos con calma. Eso es así. Bueno, Juan, pues ya ustedes saben, gente. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de ¿Qué es lo nuevo en JR Crompar? Y recuerden siempre que JR Crompar es pieza y accesorio para camiones y pico. Ya lo saben. Que Juan, papi, gracias. Hasta la próxima, Charlie. Yo me voy guiando.